Desde hace 8 años, Óscar y Rubiela viven en Altos de la Virgen. Allí su historia se partió en dos, antes y después del incendio del 3 de junio de 2010, que destruyó casi 90 viviendas y dejó 729 personas afectadas. El susto mío, yo estaba en mi casa y acá había una casita antes de la mía, y yo cuando vi que esa casita se empezó a quemar por un lado, ya me di por perdido, yo dije ya me quedé sin casa. El panorama hoy es diferente. 2.892 millones de pesos se invirtieron en la construcción del Parque Ambiental Altos de la Virgen, un espacio de 15.000 metros cuadrados que cuenta con 5 terrazas, senderos peatonales, juegos infantiles y más de 600 árboles. Muy tristes por la gente, pues, que se le quemaron las viviendas y que están en otros lados, que les tocó que se fueran, pero no, muy felices con el parque, ha mejorado mucho el barrio, se le dio otra cara al barrio, más bonito. Ayer engramaron esta partecita aquí y he estado como loco tirándole agua todos los días porque yo quiero que toda esta parte hay que cuidar, sí, cómo no. Aunque algunas familias que habitaban en el asentamiento ya se acogieron a las soluciones de vivienda de la alcaldía, aún quedan por lo menos 10 que insisten en permanecer allí porque no están conformes con las características de las nuevas viviendas en Nuevo Occidente.